Bueno, mi gente, ¿cómo están? DinaBlog 503 les saluda, mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este, su canal, DinaBlog 503. Gracias infinita por esas muestras de cariño que usted nos brinda en cada momento, mi gente bella. Pero ahora, a la hora que ver este videito, quiero decirle que muchísimas gracias, mi gente bella. Ahora yo traigo, ahora tengo aquí este voladito, mire, y tengo este otro, ya lo voy a enseñar. Tengo este voladito, mire cómo es, un voladito, como forma de una tortilla con una jalea de fresa. Y tengo aquí este otro voladito. Le quiero decir que esta va a ser mi primera vez, me andan siguiendo las señoras moscas, mi primera vez probando estas dos cosas, que esto siempre ha existido en El Salvador, no sé también si en otra parte del mundo siempre ha existido, pero que yo nunca, pero nunca las he probado, mi gente chula. Así es que, y el nombre de esta cosita se llama carambola, y el de este, don Mauro, empiñada, el de este que se llama empiñada, y este me dijeron, de este me acuerdo porque hasta anotado lo traje, que se llama carambola. Así que no sé si en otra parte usted del mundo los ha conocido. Mire, mire, mire cómo son. Hay de dos clases, hay ácida y hay de azucarón. Sí. Allá don Mauri se compró, nos compramos un palo de caña, fíjese, dice. No, una vara de caña. Esa vara de... Una caña de azúcar, digamos. Ah, una caña de azúcar. Pero esta es especial porque esta es de azucarón, de la que es chupable al público. Porque la otra, de la caña, donde hacen la verdadera azúcar, Dina, no, es durísima. Así como diga, durísima, como cuando dice riquísima. Durísima. Ay, ay, ay. Durísima, y deja los dientibres. Y en cambio esta es de chupar. ¿Y este voladito cómo se come? Eso se come solito, Dina. Hay que darle una miel para darle más sabrosidad. ¿Y aquí hay dos tortillas o una? Son dos tortillas, Dina. Pero ahí la rompe, así la rompe. Ah, vaya. Y vale. Los suscriptores le van a decir que eso es riquísimo. ¿Cómo es que llama? Es de los niños, es empiñada, es para los niños, no es para adultos. Ah, es para los niños. Aclarando que los niños se alegan. Es que yo he probado casi todo lo de los niños, pero una le venden a uno una bolsa así, rosadas y azules, y se llaman espumilla. Yo se los arriben a ver si no se los va a comer rapidito. Pero vamos a probar, Pérez. ¿Ah? Así. Así. Empiñada. Empiñada. Sabe como al cono de los sorbetes. Por eso. Pero fíjese, Mauri, que yo nunca lo he comido. Pero como, yo sé cómo cuesta hacer este volado. Yo he visto en video cómo les cuesta. Esto es como artesa. Empiñadas. Sí, unas quemadas, pobrecita la gente. Por eso, mi gente chula, si usted anda saliendo aquí por cualquier parte del mundo y mira estas cositas, cómpreles para ayudarles. Viera cómo les cuesta. Un pedito a mí para ver a qué sabe. Porque dice que yo no. A sorbete. No, vamos a ver. De rompa, no, rompa. No la quiero dar toda. Por eso le dije que es de niños. A los niños les encanta. Empiñado. Qué rica, ¿eh? Y esto me recuerda a mí cuando yo iba al río y pasaba por todos las veredas, Dina. Robaba cañas. Sí, robaba cañas. Espéreme, que quiero tener estas dos. Venga, quiero tener esta. Y póngame el palo aquí cerca de la caña. Así. Venga, suéltelo, suéltelo. Mire, esta caña la compramos porque me recuerdo que antes, yo no sé por qué, si cuál es más barata. La caña, enséñala otra caña. La caña que ya le venden a uno cortada porque cuesta peligroso arrancarse un dedo. Ajá, por aquí póngala, por aquí, Mauri. Y esta es más barata, pero yo no sé por qué mi mamá y mi abuelita o mi abuelito solo así compraban, y viera cómo le tronaba los dientes a uno. Los manojos compraban, Dina. Los manojos. Y mire, comprobando una fruta, o fruta o cosas diferentes. Por primera vez, mire. No, usted. Pero esta carambola
De carambola la compramos, mire. Carambola se hasta, llama. Hasta el nombre es feo. Mauri, pero un fresco, hacen fresco, dijo. Sí, hacen fresco y también arránquele aquí el tuquito y pártala para ver, para probarla. En eso estoy, Dina, para comprobar cuál es más dulce. Ya le voy a hablar. Pero me está costando partirla, pero lo voy a lograr. Ay, pues mire, ay, qué rica está, mi gente. Viera, yo no sé si usted me deja en los comentarios si usted ha visto cómo las personas que fabrican este, ¿cómo se llama este voladito? Empiñada, empiñada le damos. Empiñada, ¿sabe usted cómo? Yo solo les había visto por video, sí les cuesta las quemadas. Las ponen en una plancha que les hacen así. Y ahí, no hombre, viera cómo les cuesta a la gente. ¡Es correcto! ¡Delicioso! ¡Suculento, sabroso! Ahora voy a probar la carambola. Yo prefiero comprar la caña así pelada, solo lista para comer, porque así como la está haciendo Don Mauri, peligroso y se arranca un dedo. Y si no, lo que pasa es que Don Mauri le arranca la carne y así sale muy pobre la caña. Y así, mire, sale bien gordita, mire. Ajá. Pero me dijeron que esta voladita solo se le corta así. Mire, córtele las puntas, ya están lavadas. Córtele las puntas, me dijeron. Puede ser un fresco o puede comer. La puede hacer fresco o se la puede comer así, me dijeron, con salsita. Así salita. Es. ¿Ah? Salita. Salsita. Me dijeron salita. Salsita. Qué bravo me gritó el Don Mauri. ¡Salsita! ¿Qué decís vos, Mauri? ¡Sal! ¡Es lo mismo! Salsita no es lo mismo que sal. Sal, salita. Por eso con sal, pero quiero decirle, sal en chiquito es salsita. No, es salita. Ay, parece, ¿cómo se dice? ¡Ay, qué bonita! ¡Forma una estrella! Ya se la voy a enseñar, mi gente chula. Mire, ve, qué bonito se forma, ve. Esto, fíjese usted que hay cosas en el país de uno que uno nunca las ha probado. ¡Mire, ve! Pero vamos a probarla. Está buena, pero media acidona. Pero está buena. Y me dijo que con sal se comía. ¿Y qué sabe? A probarla. No, yo no lo voy a probar. ¡Probala, Mauri! Si nunca lo he probado, nunca lo quiero probar. Mire, Mauri, cómo qué seca. No, de toda la carne le arrancó a usted. ¿Sabe? Uh-huh. Algo ya siento que, ¿a qué sabe? A guayaba, ¿sabe? Lo único que a guayaba no madura, a guayaba sazona, así sabe. Con sal, me dijo la señora, pero mire, Mauri, pero que mire lo bonito que salen estrellas. Pero probala, Mauri. Ahora vamos a ver la que Mauri. No se come el bagazo. No voy a creer que se come. Qué buena está, Don Mauri. Yo le voy a... mandarina, ¿sabe, Dina? No, yo a guayaba sazona. No, a mandarina. Uh-huh. Qué rica. Dijo la mujer que esta era la más ácida. Dijo, hay una dulce. Y ahí tienen sus niños que quizás quieran probarla con usted también. Uh-huh. Eso no, Dina. No, sí que no estoy quedando eso ahí, usted. Mire, mujer. Y prueba, tus niños. Entonces, mi gente chula, mire, esta está simple, Mauri. Está simple. No sirve. Está simple. ¿Cuál es la otra cosa? Ahora vamos a probar esta. Y fíjense, yo lo que les quiero contar, mi gente, vean. Lo que les quiero contar es que cuando mi mamá y la abuelita iba al pueblo, y mi abuelito también, los traían de ese palo y ese hay un poquito, Mauri, que si usted lo pone ahí donde lavan la pila, se pega esa caña. Y lo que le quiero decir es que cómo cuesta pelar la chimpepeada, sale. Y uno, mire, uno, yo en aquel tiempo, no le digo uno, yo, en aquel tiempo, yo como era tan galga, yo me comí, y hasta aquí se desquijara uno, don Mauri, nunca le pasó eso. Vea que la caña, le pasa a usted. Pero esta está bien rica. Voy a probar. Miren la que Mauri sacó. Todo así empepeado. Mira esto. Bien limpio.
pero es de la misma. Esto no se come, el bagazo. No. Este es de la misma, es de la misma, ajá, pero no está dulcita. Más quiere usted, échele miel. ¿De tu lado puede ser un fresco? Echa azúcar, lo único licúa. Que los que nunca han comido caña no saben de que uno tiene que chuparla, nomás chuparla, saborearla y todo botarlo. Este es un bagazo que no se come. No. Pero vamos a ir un día, don Mabri, aquí en El Salvador, ahí donde le sacan el juguito. El ajá, la molienda. Camino Oriente están un montón de puestos vendiendo jugo de caña. En Camino Oriente. Vamos a ir entonces primero día algún día. En bolsa plástica lo dan. Uh-huh, uh-huh. No, mira, eso está riquísimo, la caña. Está riquísimo. Así eso es que me recuerda a mi niñez. Sí, es que cuando uno era chiquito, de así le compraban en aquel tiempo. Lo que yo no le conté es que uno robaba, pero cuando iba para el río. Pero la caña es que se va a chupar, pero no decían nada. Pero si usted agarraba caña. ¿Eres más pues? Lleva el otro todo. Hasta ya me llevó. Ahí me llevó, ¿qué? Ahí. Ajá, ahí te gustó. Río. ¿Te gustó sí. Vos? ¿Sí? Sí. Vaya, es el que era de niño. Thank you. ¿Quieres caña? No. ¿Nunca la has comido, Rini? ¿Nunca la has comido? Sí. ¿La caña? Sí. Ah, vaya. De ahí volvés para que compartan. ¿Qué se recuerda, papá? Yo me acuerdo cuando era chiquita, era lumbrizosa, panzona, pancita clarita, y así me ponía yo con las cañas a comerme más rápido, por eso me desquijaraba de aquí para no dejarle a mis hermanos. Decirle que antes con los dientes se quitaba la cáscara, con ¿sí? los dientes. Pero cuando es más delgadita se quita con los dientes, con así, los dientes. Así. Uh-huh. Qué rica está. Pero esa tuya estaba como salada, Mauri. Pero mire, la carambola, ¿cómo llamaba el boladito aquel? Carambola. ¿Y no, y aquel? Empiñada, ajá, sí, bueno. No, pero esto me hizo recordar, como les digo, que para llevar sí se molestaban los de las cañales. Uh-huh. ¿Usted iba a robarle al mero cañal? No, íbamos para el río y agarramos caña, pero para chupar ahí en la vereda. Ahí no había tanto problema porque, ni modo, pues eran miles de cañas. Pues más para acá, don Mauri, porque usted casi no se enfoca en la cámara. Vaya. Uh-huh. Cuénteme. Pero no sé qué decirle o expresarle, pero cuando uno es niño se sienten más ricas y de adulto no es no, lo mismo. No, es que yo hoy que uno es viejo, siento aquí el destrabón. Y me sentían dulcita. Pero es de la misma, don Mauri. La caña no, nunca pierde el sabor, va. No, pero es que de niño se siente riquísima porque es como un paladar que pasa uno hasta una hora chupando caña. Y en cambio, ¿y qué? Me iban a dar un dulcito o una mi cosa o algo, algo que uno desee pues comer, pero con la caña era de gratis. Uh-huh. ¿Sí? Y yo por eso digo yo que si es que esta caña era más barata en aquel tiempo, porque solo de esta lo llevaban y así, ¿ves? Le metía uno el diente así, ¿eh? Y la pelaba, mira, ahí le iba pelando, ¿eh? Así. Pero no deja los dientes allí también. No, así se pelaba, así, pero está blandita para pelar. No, pero... Pero ya no sabe. Decirle de que esta caña está mejor que aquella. Uh-huh. Mal pelada estaba esta, pero lo vamos a lograr. Así uh-huh. es que... Uh-huh. Así es que me dan con ella. Ya terminamos nosotros. Que nos dejen en los comentarios si algunos han probado esta dichosa fruta, carambola. Carambola, y se la conoce por otro nombre. Se parece como a los cuchamperos. Yo los cuchamperos me gustaban. Son ricos, pero son verdes, pero son igualitos. Los cuchamperos. Si ha probado la carambola. Si ha probado la caña pelada. Y la caña sin pelar. ¿Y cómo se llamaba el voladito rosado? Empiñada. Y la empiñada, mi gente chula. Así que con este videito lo vamos a ir despidiendo, lo que yo tengo tarea. Mañana voy a andar desquijarada. Porque cuando uno come mucha caña así, lo que abre así la jeta, ajá, se desquijara de aquí y después le andan tronando las quijadas a uno.
Y le dicen, bueno, puchica, comés como que son vacas, le dicen a uno, porque truena esto de aquí. Pero es por esto, mi gente, voy a decir que cuídense, bendiciones, angelitos y angelitas. Les quiere mucho. Gracias por ser parte de este, su canal, DinaVlog 503.